Y el 23 de julio de 1997, otra fiesta más en el Hogar de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús de Maciá, organizada ¿por quién? Por Silvia Tripelón, para su programa Historias de Vida, que salía los viernes a las 9 de la noche por el canal local. Ahí estuvimos con Silvia y esto es lo que pasaba en el Hogar de Ancianos, fiesta para los abuelos con Juancho Baisen y algunos otros personajes que también iban y aportaban lo suyo ahí. Nosotros le vamos a poner bastante calor con música y alegría. Estamos en el Hogar Sagrado Corazón. Venimos a visitar a los abuelos, a mis queridos amigos. Y por supuesto, como no me falla nunca, Juan en el acordeón y el Elio Tellería. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Saludamos a todos los abuelos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Y Lelisa, acá tenemos otras chicas que están en fila por bailar con la chiqui que come torta frita. Vamos a agarrar una polquita para entrar en calor. Bueno, sí. Sí, tengo que bailar. Yo traigo Hay una viuda que quiere casarse. ¿Cómo te llama él? El señor Ángel Godoy, ¿no, Ángel? Ángel Godoy. Sí, sí. Mirá, sí, lo vamos. Se pone colorado y todo. Bueno. Vamos a comer pasteles. Bueno. Sí, lo vamos a casar. Vamos entonces con la polquita. Vamos a ser testigos. Vamos entonces. ¿Vamos a bailar? ¿Quieres bailar? Vení. ¡Eso! Mi colega, que hemos andado muchos años juntos en nuestra época. Hemos tocado muchos años. ¿No es así, no? Muchas gracias, caballero, se le agradece la canción. Un pedido a Silvia, nos va a tocar un barcelito de Isabela. Thank you.
¡Bárbaro! ¿Cómo va?
grande para bailar. La fila tijera, ¿eh? Al amigo Soto que está allá. Gracias, gracias. A nosotros, a los pibes, a don Soto que le va. ¡Que lo baile! ¡Mamita! ¡Donde mi estirpe maldita el origen de la va! ¡Vive alerta el Paraná cual una serpiente alada! ¡Eternamente hechizada por la laguna y verá! Paisano, les digo de corazón y con ocasiones como esta está la raza de fiesta haciéndolo el fútbol. Y todo lo que no es ya, y es como luz que se va galopeando en los potreros para perderse en los esteros de la laguna y allá. Mas ya naciste chiquito y yo perdí de crecer. Y así fuiste progresando, y así ya te fuiste criando, con el correr de los años. Pero ya así progresaste, como lo hacen tantos muchos. Pero primero ya fue, y fue el Hospital Balucho. Y ahora la sala te aplaude, ahora la sala te aplaude. Que lo que más atesora, y hasta tener la emisora, y que la radio integral. Le podés decir presente, le podés decir presente, porque radio integral anda con la fuerza de su gente. Y me lo dijo el maestro, espérese compañero, y hay que andar despacito, y porque Ancina ya pasa, pa' que todo lo escuchase, y ponía un aparatito, lo ponía en cada casa. Y ahora más ya que querer,
porque el rayo integral sale y ahora ya anda por la meta como si fuese un sacrificio a fuerza de sacrificio, y así lo dijo Mendiente. Bueno, Macía, yo te canto porque soy un macialero, yo te canto con esmero y te digo por favor, es que he hecho este verseado, dejale al paisano mugre y el lecherito cantó. Una buena, este va a ser el próximo casamiento. Mire, mire, esto. Le vamos a dedicar una pieza para él. Vamos a dedicar, vamos a dedicar. El próximo casamiento, mira, qué linda pared. Un traje para él. A presentar el nuevo integrante, acá en vez de un dúo ahora es un trío, Atilios Franzón nos acompaña, así que un aplauso para Atilio, el nuevo integrante del conjunto. Gracias, Gera. La polca del inmigrante. Bueno, pero se dedicamos para la hermosa pareja que está ahí. Bueno, bueno, de Romel para la pareja. Para que lo vaya. Sí. Vale, vamos a acompañar todos con las palmas. Vamos, Pancho. Vamos, Pancho. Thank you.
Muy bien, muy bien. Bien, limpia. No es de julio, me pidió. ¿Qué te parece? La vamos a tocar para todos los amigos. Ayer y está de visita acá con los abuelos del hogar. ¿Cuántos años cumpliste? Siete. Siete. ¿Y cómo es tu apellido? Weber. Ah, es paisano nuestro. ¿Y cómo te llamas? Robertito. Bueno, Robertito, ¿y mañana tenés tu fiestita? Bueno, mi amor, que lo cumpla muy, pero muy feliz. Sabes que acá todo con todos los abuelos del hogar te vamos a cantar el feliz cumpleaños. ¿Querés? ¿Vas a tener tu fiestita mañana? Sí. ¿En tu casa? Bueno, mi vida, que lo pases muy, pero muy bien. Y vamos a cantarle fuerte todo el feliz cumpleaños, ¿sí? ¿Vamos? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Fuerte, fuerte. Que lo cumpla, Robertito. Que lo cumpla feliz. Fuerte el aplauso, fuerte. Bueno, y nosotros nos vamos a despedir con una polquita, Juan, porque Cristian ya tiene que volver, no sé si vos te quieres quedar. Vamos a dedicarle a Robertito, que es paisano nuestro, una polquita. Y yo la voy a bailar con una paisana que me encontré por allá. Vamos a bailar. Bueno, mi amor, feliz cumpleaños, ¿sabes? Un aplauso para Robertito, fuerte. Bueno. Come on.
Thank you.